escolarita. Como cualquier otra niña adolescente, me gusta jugar con mis amigos, aprender y, sobre todo, que todos me escuchen. ¿Sabes qué es el gobierno escolar? ¡Claro! Gobierno, es decir, que conduce algo, y escolar, de la escuela o colegio. Pero más que dos palabras importantes, es una estrategia que nos involucra a todos. No se trata solo de elegir representantes. Participar es realizar un trabajo dinámico y cooperativo, en el que todos colaboremos, opinemos y discutamos lo mejor para nuestro colegio a través de esos representantes que elegimos. El gobierno escolar se encuentra establecido en el Decreto 1860 de 1994 y conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico, cuerpos colegiados como el consejo de padres y el consejo de estudiantes, y órganos de control social y veeduría ciudadana como el personero y el contralor. Ellos nos representan, pero necesitan del compromiso de toda la comunidad educativa, niños, papás, profes y directivas, y así hacer incluyentes nuestros procesos de aprendizaje y lograr los objetivos planeados para convertirnos en buenos ciudadanos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Nares Murillo y soy candidato a la Personería Estudiantil 2021. Mis principales funciones es informarlos sobre los recursos e ingresos e inversiones que se hacen en la institución. Buscar ayuda con la alcaldía para buscar los implementos de bioseguridad para el regreso a clases presenciales. Abogar por los derechos de los estudiantes frente al Consejo Directivo y demás directrices de la institución. Buscar las estrategias para mejorar los resultados de las pruebas IFES del grado undécimo. Bueno, amigos, recuerden que este 26 y 27 de febrero me pueden apoyar. El número es el 01, color amarillo. Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Steven Molina González, candidato a la Personería Estudiantil 2021. Mi principal función es mantenerlos informados sobre los ingresos, gastos y costos de la institución. Realizar jornadas de aseo en la institución una vez por semana para cuidar nuestra buena imagen y tener un buen ambiente escolar. Gestionar el almuerzo para los alumnos del grado 6 a 9 de las zonas rurales. Amigos, recuerden que el 26 y 27 de febrero pueden apoyarme en la plataforma sindical. Aparezco como Steven Molina González, número 02, color azul. Ejercer hoy para aprender mañana. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Lady Natalia Ferrucho Gómez, de grado 11. Soy candidata a la Personería Estudiantil del 2021. Mis principales funciones son mantenerlos informados sobre los recursos, gastos e inversiones de la institución, promover la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes. Realizaré campañas para el mejoramiento y el embellecimiento del entorno escolar buscando un aspecto más ecológico que nos genere un clima institucional ideal para las prácticas educativas. Amigos, recuerden que este 26 y 27 de febrero se realizarán las votaciones por la plataforma Sincal. Me encuentran como Natalia Ferrucho con el número 03, color rosado. Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Adelante, colegio, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Juliana Salguero Henao, soy del grado 10 y soy candidata a la Contraloría Estudiantil 2021. Mi principal función como contralora sería mantenerlos informados de los costos, gastos e inversiones que se realicen en el transcurso de nuestro año escolar en la institución educativa. Espero contar con su apoyo este 26 y 27 de febrero. En la plataforma me encuentran con el número 1. Espero que me apoyen. Muchas gracias por su atención. Bye, bye. Compañeros, mi nombre es Susan Gabriela Trana Rodríguez, del grado 9. Soy candidata a la Contraloría Estudiantil 2021 y como candidata mi propuesta es estar atenta a la rendición de cuentas que realice la institución educativa para informarme e informarle a ustedes qué entra y qué sale.
promover el buen uso de los recursos de la institución. Buscaré la forma de unirme al personal estudiantil para que entre juntos cumplamos objetivos en beneficio de la institución. Y por último, estar atenta a lo que ustedes necesiten. Susana Gabriela Triana Rodríguez con el número 2. Gracias. Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Lía Mariana Torres Ibáñez del grado 9 y soy candidata a la Contraloría Estudiantil este periodo 2021. Mi lema es, la transparencia en una persona deja ver el bien que hay dentro de ella. Mi primera propuesta es aportar a la generación una cultura de participación. Mi segunda propuesta es liderar procesos formativos sobre el derecho a la participación estudiantil en el control social. Mi tercera propuesta es solicitar al Consejo Directivo aquellos proyectos de inversión económica con el fin de ayudar a nuestros estudiantes. Bueno muchachos, espero que me apoyen este 26 de febrero. Me pueden encontrar con el número 03. Muchas gracias.